Auspician este programa Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba, Colegio de Ingenieros Especialistas de la Provincia de Córdoba, Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Córdoba, ASATEC, Asociación Argentina de Técnicos Profesionales en Telefonía Móvil. Bienvenidos a una nueva emisión de Ingeniería Global, el único programa de ingeniería en la Argentina. Nuestro objetivo es difundir las actividades que realizan los profesionales de la ingeniería y que siempre tienen que ver con la calidad de vida de las personas y de la sociedad en su conjunto. También incluimos el ambiente, por eso la ingeniería está presente en nuestra vida cotidiana, forma parte de nuestro quehacer diario y eso es lo que queremos compartir con ustedes aquí en Ingeniería Global. La Universidad Nacional de Córdoba es la más antigua de Argentina y una de las primeras en América. Se distingue por su vínculo con la ciudadanía, ya que participa en múltiples espacios y con diferentes actores. Sobre este tema, sobre la vinculación de la Universidad Nacional de Córdoba con la sociedad, hablamos con su rector, el magíster John Boreto. Bueno, nuestra universidad es la más antigua, como sabemos, de la Argentina. Tiene casi los mismos años que nuestra ciudad. Nuestra universidad cumplió 410 años. La ciudad está a punto de cumplir 450 años. De modo tal que tenemos una identidad muy ligada a la ciudad. Y eso nos vincula a la comunidad. Pero no solo a la sociedad y a la comunidad de Córdoba. Como sabemos, nuestra universidad recibe estudiantes de todas las latitudes, de todo el país, también del extranjero. Por lo tanto, yo pienso que la universidad tiene un valor muy importante, no solo porque forma profesionales de calidad en carreras de grado y en carreras de posgrado, sino porque cada una de las unidades académicas y el rectorado viene desarrollando un proceso de apertura de políticas extensionistas que amplían su impacto y su alcance. Por ejemplo, nuestra Escuela de Oficios tiene a más de 5.000 estudiantes que vienen a aprender oficios y eso es un espacio generador de oportunidades. O a través de las universidades populares que venimos generando en todo el territorio provincial, ya hay más de 200, donde se llevan ahí ofertas educativas diversas que se construyen también con las comunidades locales, de modo tal que eso nos da una presencia muy importante. Como los diversos proyectos extensionistas de un proyecto de compromiso social estudiantil, donde estudiantes universitarios hacen apoyo a chicas y chicos de colegios primarios y secundarios para acompañar su proceso de formación. También estamos impulsando Campus Norte, que va a tener como objetivo también generar ofertas, trayectos formativos que están vinculados a los cambios que se producen en el mundo del trabajo. Cada una de las unidades académicas y la universidad está preparada para ir dando respuesta a estas nuevas necesidades de capacitación que surgen del vertiginoso proceso de cambio que implica el avance tecnológico, el avance de la ciencia, el campus virtual que cada vez se extiende más las fronteras, también con distintas ofertas educativas. Es decir, tenemos una universidad que pretendemos tenga una presencia cada vez más fuerte en la comunidad, en las oficinas, en los hogares, en los lugares de trabajo, además de lo convencional que es nuestras aulas, nuestros laboratorios, nuestros edificios. Estamos atravesando un año electoral, un año muy importante para la democracia argentina porque está cumpliendo 40 años y en ese contexto todos los rectores y rectoras del sistema universitario hemos planteado la necesidad de seguir defendiendo la educación pública de calidad, la educación superior como un derecho humano esencial que requiere una inversión importante de parte del Estado para seguir sosteniéndola
Por supuesto, desde una mirada que tiene que ver con el compromiso que las universidades públicas debemos tener en cuanto a la cercanía con la comunidad, como hablaba al comienzo. Es decir, necesitamos que las universidades públicas sigan cumpliendo un rol importante frente a las demandas sociales, frente a las necesidades de la comunidad, a través de los procesos de formación y de capacitación, a través del desarrollo científico. Necesitamos que lo que la universidad produce en materia de investigación se traduzca en innovaciones que mejoren las condiciones de vida de la gente. Pero en ese contexto reivindicamos la necesidad de defender la educación pública en general, el sistema universitario público en particular, porque creemos que es un factor esencial para el desarrollo del país. Nosotros tenemos como sociedad muchas dificultades y necesitamos desarrollarnos, necesitamos progresar, necesitamos crecer con equidad y ningún país en la Tierra ha crecido, se ha desarrollado sin una apuesta seria y decidida a una educación de calidad, a un sistema científico de calidad. Por eso emitimos este documento, que lo hicimos público, con la idea de que también en este año, donde la comunidad, la sociedad debate los proyectos políticos para los próximos años, queremos que estos temas estén en la agenda pública. Estas instituciones, más allá de sus edificios, de su extensión, tienen su razón de ser, van a crecer, van a cumplir su misión con la sociedad si asumimos todos quienes formamos nuestra comunidad universitaria un protagonismo en el rol que la universidad tiene, asumiendo el desafío de que estamos gestionando, por ejemplo, quienes tenemos responsabilidades como autoridades, gestionando una institución pública que se sostiene con los aportes que paga la sociedad a través de los impuestos, y por lo tanto eso redobla nuestra responsabilidad. Pero si toda la comunidad universitaria asume este compromiso de ser protagonistas, la institución crece y la institución se legitima frente a la sociedad que la sostiene. Queremos agradecer a todas las personas que se comunican con nosotros durante toda la semana a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Instagram y también en Facebook. A través de nuestras redes podés visualizar nuevamente el programa y compartir todas las notas y entrevistas que realizamos para ustedes. Pausa en Ingeniería Global, ya volvemos. Llegó adelante la muestra de carreras para el ingreso 2024 en la Universidad Nacional de Córdoba. Fueron 3 días en los cuales los visitantes pudieron conocer todas las propuestas académicas que brinda la universidad y acercarse a lo que es la vida universitaria. Hola, soy Matías Lingua, Secretario de Bienestar Universitario y Modernización de la Universidad Nacional de Córdoba, y estamos acá en promediando el primer día de muestra de carrera, donde estamos aquí al frente del lugar principal o el escenario principal que hemos diseñado para esta muestra, que por primera vez se hace aquí sobre el Boulevard de la Reforma, donde se puede ver y se puede conocer cuáles son las distintas alternativas de carreras formales y que están establecidas desde siempre, de las distintas 15 facultades, son casi 100 carreras, donde contamos un poco de qué va cada carrera, qué se hace, cuántos años dura, cuál es la salida laboral y demás, que cuentan cada una de las unidades académicas. Luego, sobre el pabellón Argentina, tenemos otros escenarios. Por un lado, hay un escenario donde
profesionales de las distintas carreras cuentan su experiencia y otros nodos específicos donde simulamos una práctica de esa profesión y además de eso, de esos dispositivos, incorporamos visitas guiadas para que quien quiera estudiar o esté quizá un poco más, ya sepa un poco más hacia dónde ir, conocer su facultad, saber dónde va a cursar y dónde va a pasar parte de su vida académica. Y además incorporamos visitas a distintos lugares de la universidad que son muy importantes y que constituyen servicios de apoyo y acompañamiento que nosotros hacemos en la universidad, como por ejemplo el comedor universitario, como por ejemplo deportes, el campo de deportes para quienes quieren hacer algún deporte, o a dónde solicitar una beca si es que necesitas alguna ayuda económica para poder ingresar y sostenerte en la universidad. Dentro del pabellón Argentina, en el hall central, empezamos a incluir en la muestra todas esas otras trayectos formativos que empezaron a funcionar y a suceder en la universidad durante un tiempo a esta parte, que tienen que ver con no la carrera tradicional, sino con, por ejemplo, la oferta de la escuela de oficios, si alguien quiere hacer un oficio, o del campus norte, o de un curso del campus virtual, o todas las otras opciones que empezamos a ofrecer como universidad para transitar la vida universitaria, que para nosotros es trascendental en la misión que tenemos como universidad en la sociedad. La expectativa, como siempre, es generar esta política de inclusión tan importante para nosotros, que ayuda no solamente a decidir y a que jóvenes puedan encontrar su vocación y su dedicación y su profesión, sino también a que la sociedad que sostiene nuestra universidad pueda conocer y sentirse parte de esta comunidad universitaria y participar de alguna manera. Por eso no solamente ya son las carreras de grado las que guían esta muestra, sino toda la oferta de cosas que podemos hacer y que uno puede no solamente informarse y estudiar, sino todo lo que puede hacer en la universidad, que es mucho más amplio que venir a un aula y participar de un curso. Nuestras cámaras visitaron el stand de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba y compartimos con ustedes los que nos contaban, las personas que estaban allí en el stand informando a todos los visitantes las diferentes ofertas académicas de la facultad. Soy Igna, bueno, en este caso estamos para el ingreso 2024 representando la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En el caso de nuestra propuesta tenemos carreras de lo que son ingenierías y ciencias biológicas y ciencias geológicas, que es la carrera que yo estudio. Tratamos de estar un chico por lo menos de cada carrera para explicarle a los futuros ingresantes más o menos cómo es la vida universitaria, qué es lo que van a ver en la facultad y cómo se maneja un estudiante universitario. En el caso de geología tenemos una base en lo que es matemática, química y física en primer año y después ya entramos sí en materias ya más básicas de la carrera, como son geoquímica, paleontología, sedimentología, que son materias que algunas abarcan para la parte de investigación o para el rol del profesional, digamos, del geólogo ya en sí. Tenemos materias ya, por ejemplo, más tecnológicas, como por ejemplo uso de software para mapeos, tenemos imágenes satelitales y ya la parte, como que dije, de investigación en mineralogía, geofísica y las diferentes materias que tenemos a lo largo de los 5 años de lo que es la carrera. Yo estoy estudiando Biología en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC. Estamos acá en la muestra de carreras, donde le estamos contando a todos los chicos que quieren ingresar a nuestra facultad un poco de cómo es el ingreso y cómo son nuestras carreras. En mi caso, que yo estudio Biología, a mí me gusta mucho la parte de la investigación. Durante toda la carrera vemos bastante integral lo que son conocimientos de animales, de plantas, de todo lo micro, de todo lo macro, de la genética, de la microbiología y de la ecología. Y el perfil del biólogo puede estar muy dedicado a lo que es la investigación, pero también en otras áreas que no tienen que ver con la investigación, como puede ser el manejo de especies, como puede ser trabajar en áreas públicas, como puede ser trabajar en áreas de la salud y demás. Aeronáutica, ingeniería aeronáutica, se trata más o menos, bueno, no más o menos, se trata de construcción de aeronaves, ya sean aviones, helicópteros, cohetes, drones,
cualquier tipo de aeronave que se le ocurra, y además su mantenimiento respectivo y bueno, mantener la seguridad de las mismas. Soy estudiante de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias Exactas. Yo elegí Ingeniería Química porque al principio, bueno, me gustaba mucho la química en mi secundario. Justo tuve una profe que hizo que me interesaba bastante la materia. Me decidí por Ingeniería porque me llamó bastante la atención de que podía seguir siendo profesor, podría seguir siendo investigador e inclusive podía trabajar de muchas otras cosas más que abarque mi carrera en Ingeniería. Un ingeniero puede aportar muchísimo para con la sociedad y transformar en donde está viviendo el país en el que vive, inclusive en el mundo. Además también, bueno, si bien puede trabajar la parte individual, puede generar ese tipo de cosas con su innovación, con sus investigaciones y con su avance tecnológico. Nuestro objetivo en Ingeniería Global, como lo decimos siempre, es mostrarte cómo la ingeniería forma parte de nuestra vida cotidiana, cómo está presente en todas las actividades que realizamos. Y es por eso que desde aquí tenemos otro objetivo paralelo, que es fomentar las vocaciones para el estudio de la ingeniería. Una carrera hermosa que tiene mucha salida laboral, pero por sobre todas las cosas que contribuye a la transformación social. Pausa en Ingeniería Global, ya volvemos. Norte es un espacio de experimentación y de innovación educativa que depende del Prorrectorado de Desarrollo Territorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene como objetivo contribuir con el desarrollo territorial y con la vinculación entre los diferentes sectores, aportando propuestas educativas, formativas e innovadoras. El Campus Norte UNC es un nuevo espacio educativo de la Universidad de Córdoba que tiene como objetivo el desarrollo de trayectos formativos cortos que van a certificar competencias y otorgar créditos académicos acumulables a lo largo de la vida. El objetivo de estos trayectos formativos es proveer de formación a las personas para acompañarlos en el inicio laboral o también en la reconversión laboral en este mundo que cambia mucho más rápido de lo que hoy la universidad tiene la posibilidad de cambiar, de poder disponer de trayectos que abarcan una amplia gama de conocimientos desde habilidades blandas o socioemocionales, habilidades tecnológicas y técnicas, competencias digitales. Estamos presentes en redes sociales, Campus Norte UNC en LinkedIn y en Instagram. Los invitamos a partir de esas redes a que accedan también a nuestra página web, donde van a encontrar toda la información en relación a nuestros módulos, cursos y diplomaturas, que son el tipo de trayectos formativos que actualmente estamos dictando. El Aeroclub Córdoba estuvo presente en la muestra de carreras de la Universidad Nacional de Córdoba para el ingreso 2024. Recordemos que el Aeroclub Córdoba, que en agosto cumplió 104 años de vida, firmó un importante convenio con la UNC para dictar allí sus clases teóricas. Bueno, como piloto del Aeroclub Córdoba, la verdad que es un honor tener el respaldo de la Universidad Nacional. Jerarquiza sin duda la actividad aeronáutica, la aviación general, no solo en la carrera de piloto privado o de piloto comercial, sino tripulante de cabina o despachante de aeronave. Es la primera vez que se logra una articulación de este tipo en las carreras aeronáuticas aquí, así que bueno, sin duda que tener el apoyo de la UNC es fundamental y abre el panorama a un mundo nuevo de actividades donde
en cursos cortos de 4 meses, estamos hablando de tripulante y de piloto privado. Los alumnos ya salen con su título, la parte teórica, así que empiezan a tener un contacto real con el mundo aeronáutico en corto tiempo. Pertenezco al Aeroclub Córdoba y estamos trabajando junto con Extensión Universitaria brindando los cursos aeronáuticos, ¿sí? En estos momentos ofrecemos lo que es curso de piloto privado de avión, comercial, tripulante de cabina, despachantes de aeronaves. Hemos llegado al final de esta emisión en Ingeniería Global. Les recuerdo que nuestro programa ha sido distinguido como mejor programa educativo de Córdoba y que tenemos el orgullo de decir que fue declarado de interés general por 3 universidades, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba y la Universidad Blas Pascal. Antes de despedirnos, queremos agradecer al Centro de Interpretación Científica Plaza Cielo Tierra, que hoy está cumpliendo 6 años de vida y es el espacio en el cual realizamos este programa para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Auspiciaron este programa Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba, Colegio de Ingenieros Especialistas de la Provincia de Córdoba, Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Córdoba, ASATEC, Asociación Argentina de Técnicos Profesionales en Telefonía Móvil. Myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.